sabéis, os encontráis en el despacho del detective Terratrémol, aquí presente a mi izquierda. Y la verdad es que yo, que por razón de este oficio tengo que presentar multitud de actos, nunca me he visto en la tesitura de tener que presentar un misterio. Un misterio muy confesable, desde luego, un misterio con dos partes. Una, la que se resolverá el 17 de junio en el desenlace de este juego literario, y otra en sí misma, el tratar inútilmente, ya lo sé, de explicar en qué consiste este juego. Lo que queremos es jugar con Alicante. No queremos que Alicante sea el paisaje donde se desarrolla unos hechos literarios. Queremos que Alicante sea el protagonista mismo de una serie de narraciones que se van a ir tejiendo y destejiendo a lo largo de 10 sesiones. Es, por lo tanto, el objetivo, es que Alicante en sí sea el objeto del juego. Vamos a jugar con Alicante. Otros lo hacen de otras maneras, seguramente bastante más perjudiciales para la ciudad. Lo nuestro no deja de ser un pasatiempo bastante inocente. Mariano, en su primera narración, Mariano Terratrémol, dará cuenta de algunos de los detalles. Se puso Mariano esencialmente a buscar a los amigos colaboradores. Con mucha fe, con mucha esperanza en la caridad de ellos, ha convocado a toda una serie de escritores, a una escritora, para que en castellano y en alguna ocasión también en valenciano le ayuden con sus reflexiones libres, a desentrañar el misterio de qué pasa con las cosas que desaparecen en Alicante. Desaparecen cosas. Inmediatamente nos viene a la mente una gran cantidad de vestigios ya muertos y enterrados de nuestro patrimonio histórico. Pero también desaparecen gentes, personas, formas de ver la vida, olores, sensaciones. Yo creo que todo eso que está desapareciendo es lo que posibilita, me atrevo a decir desgraciadamente, que en Alicante podamos inaugurar una experiencia inédita, o al menos no conocemos precedentes, como esta. Esta ciudad, a la que le dijeron hace mucho tiempo que era la mayor terra del món y que desgraciadamente se lo creyó y se lo sigue creyendo, ha sido capaz de integrar desde el espejo deformante, en este caso de la nostalgia, muchas cosas, y vivirlo como algo que se perdió sin culpabilidades, sin responsabilidades. Nos tememos que va a ser un ejercicio literario necesariamente crítico, porque para acabar con el uso de la palabra desgraciadamente en esta ciudad, reivindicar la memoria se convierte inevitablemente en un ejercicio crítico. Por lo tanto, a eso están invocados los escritores, pero también todos vosotros. Al acabar cada sesión, todo el mundo podrá intervenir. Este texto prácticamente lo terminé de escribir ayer, después de muchas discusiones con los compañeros, los otros 9 escritores que han dicho que sí. Yo creo que lo han dicho que sí. Me da la impresión de que primero por amistad a mí y perplejidad de ver la audacia que podemos tener a veces, ¿no? Entonces, el tema es que yo el capítulo de arranque, aunque lo tenía en la cabeza claramente, lo terminé de escribir ayer. Me consta que el resto de autores, excepto el que viene detrás, que es muy rápido, y algún otro que viene el último, que es mucho más rápido todavía, el resto se están planteando qué van a escribir y cómo van a escribir. Y yo creo que ahí radica un poco la idea. La idea es que cada capítulo, de alguna manera, aunque sean visiones independientes de cada autor, pues va a empujar al siguiente. Y también son capítulos libres donde cada autor se convierte en protagonista, de alguna manera, de esta historia, de esta novela, entre comillas, ¿no? El sol se colaba por las rendijas de la persiana graduada. La avenida de Alfonso el Sabio se agitaba nerviosa entre coches interminables, y desde su oficina el detective Terratrémol miraba su ciudad sin entusiasmo. Había estado a punto de marcharse muchas veces, quizá cuando llegue el verano. En aquella mañana de enero su tristeza resultaba insoportable. Miró la esquela de la verdad, encendió un cigarrillo y suspiró. Había muerto el tío Vicent, un viejo cliente que, 12 años atrás, le había encargado la investigación de su caso más insólito, que le buscara a Lacan en Alicante, que encontrara su ciudad perdida en las brumas de la memoria. «He perdut lo más importante», le había dicho el anciano. «He perdut a Lacan,
la ciutat on vaig néixer. Pobre hombre, masculló Terratrémol, se ha muerto en una ciudad diferente a la que nació y sin moverse de su calle. Después quiso recordar. Abrió el archivador y buscó la carpeta titulada Informe Caso Alacant 1992. Era el resultado de 7 meses de indagaciones, seguimientos, marcajes e individuos sospechosos, recopilación de testimonios y crónicas que quizá con el tiempo se convertirían en documentos para expertos en amnesia urbana. Repasó los folios, escudriñó las fotografías, comprobó los diseños de las calles, las fachadas de los edificios, los rótulos de los comercios. La búsqueda de Alacant en Alicante había sido un trabajo agotador, detallista, cuidadoso. Cualquier síntoma fue visto en perspectiva, cualquier personaje escuchado. Las calles y los recuerdos se habían fundido en imágenes instantáneas. Se trataba de que los árboles no le impidieran ver el bosque y el resultado había sido desalentador, baldío. La ciudad parecía moverse sin que le importara su pasado, ensimismada en su presente y absolutamente ajena a su posible futuro. Mientras vive al día, leyó Terratrémol una de sus conclusiones, Alicante gira sobre su propio eje y se niega a sí misma en cada movimiento. Cree que la culpa de sus carencias siempre vienen de otros, Madrid y Valencia, y que por lo tanto no necesita tomar medidas para enfrentarse a las estocadas del porvenir. No le cabía duda que también el ayer había sido reescrito convenientemente, mientras la piqueta, durante los últimos 30 años, seguía derribando los edificios y la historia urbana con la velocidad del dinero rápido. La generación de su cliente había entregado a Alacant sin luchar, sin defender su personalidad, quizá porque ya la había perdido antes. Desde el siglo XVIII, la ciudad había sido permanentemente un pueblo nuevo, capaz de tirar por la borda todas sus señas de identidad y ponerse en la ventanilla del mejor postor. Pero al menos le quedaba la peregrina de la Santa Faz, el Porrat de Sant Anton, los Moros y Cristianos de San Blas, las Cruces de Mayo y les Fogueres de Sant Joan convertidas en monumentos, vestigios casi. El viejo Alacant se apagaba también con los últimos personajes populares, urbanos, llevados a la tumba por la edad y la enfermedad. Los años 60 habían transformado la ciudad hasta convertirla en una auténtica desconocida de sí misma. Aquel informe, que ahora releía, no había servido de mucho al viejo Vicent. Ni recuperó la ciudad de la infancia, ni pudo evitar que el pasado fuera solo un adiós. Se puso la chaqueta y salió a la calle. Terratrémol seguía perdiendo los escenarios de su memoria y de su vida cotidiana, uno tras otro. Bailén y después de ascender casi de puntillas por sus escalinatas relucientes, buscó la sala del velatorio. La desaparición de un ser querido no puede ser tan aséptica, pensó, aunque nos dedicamos tanto a engañar a la vida y negar a la muerte. Cuando abrió la puerta del número 8, suspiró aliviado al reconocer el rostro barbilampiño del nieto del muerto, el Pardal, que había ejercido durante un año como ayudante suyo. Se abrazaron. Pardal, me alegro de verte incluso en estas circunstancias, dijo el detective con voz susurrante. ¿A qué te dedicas ahora? Soy visitador médico, ¿sí? Y es mejor que trabajar de huele braguetas contigo. ¿Y tu abuelo? ¿De qué murió? El Pardal
hizo una pausa antes de añadir, de viejo y de tristeza. ¿Sabes una cosa? No soportó tu fracaso en la búsqueda de su ciudad perdida y durante los últimos años vivió sin salir de casa ni querer ver a nadie. Los médicos dijeron que padecía agorafobia, pero a mí me da que tu informe sobre Lacan le hizo enfermar, le provocó una melancolía terrible. El detective no supo qué contestar. Dio el pésame a todos los familiares del tío Vicente y regresó a su oficina. Desde la calle no se distinguía bien el rótulo amarillo. Las palmeras impedían que se leyera el reclamo completo. Agencia Terratrémol, investigaciones. Yo solo escribí la verdad, creyó, pero en sus palabras brillaba el complejo de culpa. Lo siento por el viejo Vicente. Alacán también es vital para mí. Lo duro es convivir con todo esto. 12 años después de aquella investigación, Alacán era ya un caso archivado, sin fiscales ni jueces, sin culpables ni acusados en el banquillo. Conclusión, muerte por epidemia, suicidio colectivo. Lo que prometía ser una indagación enrevesada en pos de nuestra verdad colectiva, se quedó al final en la crónica de una búsqueda emocionada e infructuosa. Desde finales de los años 90, Alicante seguía cambiando de fisonomía a ritmo imparable. Nuevas calles y avenidas sitiadas por estratégicos centros comerciales, arterias que circulan como sangre hasta los mastodontes del ocio, remodelaciones, recalificaciones turbias, coches sobre las aceras de la convivencia, tuneladoras sumergidas en el miedo y fantasmas resucitados a golpe de promoción inmobiliaria. A sus 50 años, el detective soportaba todos aquellos cambios como lo había hecho su padre, aferrándose a la orilla mediterránea que le vio nacer, como el molusco adherido a la escollera. Pero ya era tarde, demasiado tarde, y estaba cansado. Quizá por eso, de repente, con la desesperación de quienes lo creen todo acabado, tomó su última decisión. Si la ciudad había perdido la memoria, era preciso tratar de devolvérsela, aunque fuese a trozos. Tomó su agenda, descolgó el teléfono y pensó en convocarles a su despacho, pero decidió buscar un sitio neutral, libre de presiones ambientales. Quedaremos en la antigua Escuela de Comercio, les dijo. Manuel Alcaraz nos prestará su sala de reuniones en la sede universitaria. Le va la marcha. Al principio, Terratrémol les había advertido que se trataba de una oferta que no podían rechazar, pero luego, cuando los tuvo alrededor de la mesa y les explicó de qué iba el asunto, comprobó con agrado que no estaba tan solo como creía y que todos, sin excepción, se prestaban al juego. Uno tras otro le dijeron que sí, contestaron que deseaban hacer su investigación sobre Lacan y merodear alrededor de su alma, que reflexionarían sobre nuestra memoria y nuestra realidad de la manera que mejor sabían, contando las historias que descubrieran a su paso, sacando su verdad contra las franquicias del olvido, buscando rincones, invocando personajes, hasta preguntarse por qué las cosas en Alicante son como son. Para Terratrémol, ellos encarnaban lo mejor de la casa. Tenía frente a él a 9 narradores poderosos que amaban y sufrían la ciudad, a 9 prosistas contundentes que se fueron animando poco a poco hasta implicarse en tan delicada empresa. Luis Bonmatí se propuso ver Alicante desde fuera con los ojos de un recién llegado. Ángeles Cáceres quiso mirar la ciudad como cárcel. El cronista oficial Enrique Cerdantato, José Luis Ferris y Gerardo Muñoz, indecisos todavía ante la magnitud del encargo, prefirieron no adelantar ningún detalle de su búsqueda. Joaquín Caturla pensó en los ambulatorios desaparecidos. Rafael González decidió escribir sobre los cines de Alicante. Mordaz, como pocos, Adrián López amenazó al principio con escribir el diario secreto de un foguerer, pero de inmediato anunció con voz grave que indagaría en la ciudad inhóspita. Miguel Ángel Pérez Oca quiso rememorar el bombardeo del mercado central de Alicante que provocó una matanza el 25 de mayo de 1938. Terratrémol les ofreció su mejor sonrisa. Dentro de 6 meses volveremos a vernos, juntaremos las piezas del puzzle y haremos entre todos el balance definitivo, concluyó. Luego les miró fijamente y amenazó con sorna desafiante. Después de que les apretemos las tuercas, a ver quién se atreve a no tener memoria. Bueno, hace 10 años, cuando coincidiendo con mi regreso a Alicante, ¿no?, después de muchos años trabajando en Madrid, se me planteó la posibilidad de hacer una serie de artículos en el periódico La Verdad. Entonces, se me ocurrió que la mejor manera de hablar de la ciudad, de explicar lo que estaba pasando con nuestra ciudad, era a través de un personaje interpuesto. En este caso se me ocurrió un detective que le llamé Terratrémol, que recorría la ciudad buscando
un poco el origen de todo y buscando los motivos por los cuales estaba todo cambiando o había desaparecido tantos lugares, ¿no? Fue una experiencia que empecé a escribirlo sin saber el siguiente capítulo de qué iba a tratar. Digamos que la novela se iba escribiendo, reportajes, los relatos se iban escribiendo sin saber lo que iba a pasar después, solo había una investigación como hilo conductor, ¿no? La búsqueda de Alacant en Alicante. La verdad es que al final del trayecto pues salió una novela, ¿no? Salió un libro coherente y donde yo también mezclé muchas cuestiones personales que me estaban pasando ese año, importantes dentro de mi vida, ¿no? De índole personal, muy íntima, ¿no? La muerte de mi padre y otra serie de cuestiones. Y el libro quedó visto, se publicó, y era un balance, acabó siendo un balance sentimental, pero también un balance duro, muy duro, sin ningún tipo de nostalgias, de lo que había pasado con esta ciudad de los años 60, ¿no? Bueno, ese libro se publicó, tuvo dos ediciones, y ahora, el año pasado, pues Manuel Alcaraz me planteó que a ver si los escritores, los narradores de esta ciudad, que vivíamos en esta ciudad y que algunas veces habíamos escrito sobre ella, nos animábamos a hacer algún tipo de ciclo. A mí se me ocurrió que el mejor ciclo que podíamos hacer era un encuentro literario donde el juego literario fuera el elemento clave, ¿eh? El juego, bueno, es una tradición dentro del mundo literario, ¿no? Hacer novelas a medias, hacer novelas, fue un juego surrealista en poesía también, pero dentro de lo que ha sido la novela negra, la novela policíaca, hay bastantes antecedentes de escritores que se reúnen y se ponen a escribir una novela a cuatro manos, a 12 manos, a 24 manos, según los que participan. Bueno, yo entonces con la idea del juego, la idea de que cada escritor, cada narrador escribiera un capítulo, pero siguiera un poco la directriz de la investigación detectivesca, ¿no? Pues empecé a contactar con los compañeros, los amigos y amigas que participan, ¿no? El detective planteaba a los escritores, 9 escritores, que hicieran cada cual su propia investigación sentimental y personal, ¿no? Y de todo tipo, y en ello estamos. Yo creo que es una buena iniciativa, yo creo que Alicante necesita encuentros donde se hable de la ciudad más allá de las coyunturas y más allá de los intereses sectoriales, que sea la gente la que teoriza y la que reflexiona sobre nuestra ciudad, sobre los cambios que se están dando en nuestra vida cotidiana, y en eso estamos, ese es el juego. Lo divertido es que no tengo ni idea, y yo creo que ni siquiera los propios autores tienen ni idea de qué van a escribir, ¿eh? Conforme se va desarrollando el relato, pues yo, los que vienen detrás, digamos, van siguiendo ese juego, esa pauta, y al final tendremos pues, 9 investigaciones de 9 escritores de esta ciudad, que viven en esta ciudad, una conclusión final al estilo, digamos, simbólico, ¿no? De Agatha Christie, ¿no? Los 9 se reunirán con el detective al final y harán su balance de quién ha matado esta ciudad o quién la está destruyendo, o bueno, por qué motivos está pasando las cosas que todos vemos que están pasando en nuestras calles, en nuestros edificios y en nuestra vida cotidiana, ¿no? Un aspecto importante es la propia participación de la gente que viene a oír la lectura del relato. La novedad, y yo creo que eso es lo que se vio, ¿no? Cuando presentamos a los medios de comunicación el proyecto, es que no es que tenemos los relatos ya escritos y entonces los leemos uno detrás de otro, sino que se va escribiendo el libro, que va a salir un libro inevitablemente, mientras en cada lectura, ¿eh? Porque además a esa investigación que hacemos cada uno va también incorporada las reflexiones de la gente, de los asistentes. Entonces los asistentes de alguna manera también marcan la pauta a seguir, ¿eh? Al principio la historia empezó a tener otras lecturas, pues por ejemplo se ocurrió sobre la marcha, porque es como funciona este asunto, poner una urna donde los asistentes que quieran puedan introducir aquellas cuestiones que les parece interesantes en la historia de esta ciudad, que luego se ha incorporado al libro, y se nos van ocurriendo cosas conforme se va haciendo el asunto, ¿no? La idea es que justamente la diferencia de a lo mejor otro tipo de cuestiones o de encuentros literarios es que esas aportaciones se incorporan al relato final, o sea, que están vivas también, que los asistentes tampoco vienen con idea de lo que van a decir o van a contar, ¿no? Yo creo que a raíz del relato, a raíz del debate que se plantea o de los comentarios que se plantea alrededor de la historia que se cuenta, es donde, digamos, la gente participa. Entonces, bueno, lo que esperamos es que de esto surja algo vivo, por lo menos es lo que espero yo, que aparezca al final un libro
de valor literario, de valor testimonial también, y que sea un reflejo vivo de lo que bueno, se siente o se piensa en esta ciudad, o lo que piensa mucha gente de esta ciudad, ¿no? Que sea un encuentro de miedos, de ilusiones, de tristezas, de alegrías, de todo ese tipo de cuestiones que no están en la frialdad de las estadísticas ni en las promesas electorales de los partidos, ¿no? Sino que está un poco en el corazón de la gente que realmente ve cómo el tiempo es un, viene con la guadaña y no solo nos hace más mayores, sino que también destruye la memoria y los recuerdos, ¿no? Y las calles y los lugares, los puntos de referencia, ¿no? Entonces, bueno, lo que espero personalmente es que esto siga vivo hasta el final y que al final pues el balance sea que nos lo hemos pasado bien y que hemos sacado fuera de nosotros pues algo que está ahí que a lo mejor no tenía otros cauces para ser conocido, ¿no? Me pregunto yo si todos estos escritores que van a escribir su capítulo se rodearán de una serie de ayudantes, ¿no? Aquí hay cinco, de los nueve hay cinco y solo hay que... Se les puede hacer que se levanten para que queden fichados y todo, que eso queda fatal. Pero eso se... Pero en las novelas de detectives clásicas, el detective tiene que llegar al final, así que no puede morir de ninguna manera. Muchas gracias por intentar salvarme de esta gente. En mi barrio San Antón, pero antes apareció una serie de calles, que eran unas calles muy bonitas, muy típicas de nuestro Alicante. Yo me voy a morir ciertamente en ciudad extraña, aquella que me acogió hace nada menos que 20 años. Ahora hay tantísimas luces innecesarias que no me dejan ver las estrellas que yo conocía en Alicante. Yo alucino bastante porque es que ya se están rompiendo lanzas por la destrucción de edificios que ni siquiera son protegidos. O sea, porque claro, la depredación, cuando tú empiezas a cepillarte la memoria hecha un monumento, pues primero empiezas por los muy grandes o los muy con piedra bien, pero sigue y al final no respetan nada, ¿no? Es una situación, lo más fácil es tirar, ¿no? Es un negocio que he montado. De todas formas, el problema que hay es que hemos tenido muy mala suerte con las cosas que han pasado en esta ciudad, ¿no? Se han hecho parques y lagos encima de montañas, se quiere meter un mamotreto en que va a tapar la muralla del castillo, un paseíto que simplemente era arreglarlo lo convirtieron en cemento, con el paseíto de Ramiro, han hecho la Ereta, han puesto unas fuentes que bajan agua en la zona más inhóspita de Alicante, porque hay una cosa que se llama mar, no sé si saben ustedes, el Mediterráneo, y luego otra cosa como se llama brisa, ¿no? Se llama brisa eso, o sea, el mar está ahí y va. Entonces, claro, son esas cosas que dices, bueno, alguien está ganando mucho dinero haciéndolo mal. Como oigo mucho la palabra An, y no se sabe muy bien quién es An, porque en esta ciudad llevamos muchos años, muchísimos, donde se está destrozando todo. Así que yo me apunto, y creo que la investigación debería ahondar en ese sentido, a la teoría del suicidio, porque creo que hemos enterrado esta ciudad. Vivo en el Cabo de las Huertas. Han pavimentado la playa. Han hecho un paseo para los de la tercera edad. Les agradecemos mucho, pero a mí y a mi marido nos parecía muchísimo mejor aquella playa salvaje con toda esa vegetación que tenían protegida. Ahora está un lindo paseo con unas farolas estilo Gaudí, con una escalera estilo Gaudí, y han hecho unos chalets, me imagino yo, de peces gordos. Y a mí realmente me tiene muy triste pensar que aquella playa tan salvaje, tan hermosa, han hecho un paseo para la tercera edad. Pero la tercera edad no estamos tan mal como para que nos pavimenten. Muchas gracias. Claro, la clave la ha dado usted cuando ha dicho que han hecho unos chalets al lado. O sea, porque claro, no pavimentan. Lo que no hay negocio, no se preocupe usted, que está en estado salvaje. El tema del clima
la forma, el carácter, la gente que tiene preocupaciones relativas, pero todos seguimos diciendo que en Alicante se vive muy bien. Eso es porque la gente no ha viajado, ¿eh? Bueno, sin ánimo de molestar, o sea, bueno, la gente no ha viajado mucho, ¿no? No sé. No te puedes creer que es la mejor tierra del mundo si viajas un poquito, ¿eh? Suficiente. Viajas y te quedas un poco por los sitios, te das cuenta que no. Lo que pasa es que el método es la falsa autoestima, ¿no? Se supone que si somos perfectos, somos maravillosos y esta es la mejor tierra del mundo, pues no hay mierda de perros, no hay especulación a lo bestia, no hay problemas urbanísticos, no hay nada. Es mentira, es que es nuestra forma de ser. No hay contaminación acústica, bueno, es que nos gustan los petardos, somos cojonudos, ¿no? O sea, entonces ese es el truco que se emplea para ocultar las carencias. Quien diga esto, que hemos comentado muchísimas veces, de que esta es la mejor tierra del mundo, desde luego, es porque no ha salido de los límites de la provincia. Si no, es increíble. Es mi opinión. Para mí un símbolo, e incito también a que investiguéis quién fue el culpable, si hubo dolo o solamente culpa, es el prodigioso descenso de don Eleuterio Maison Nave como primer alcalde democrático de esta ciudad a guardia de la porra, paralítico. Nadie sabía que había sido el alcalde republicano, que además había fundado el antecedente de la CAM, había estado en una barricada pegándose tiros en el principal, y estaba en una placita apañadita, ahí al lado de la horrible Plaza de la Montañeta, pero apañadita. Y de pronto un día alguien, insisto, con la buena intención de decir recuperemos la memoria, por lo tanto a veces virgencita que me quede como estoy, dice vamos a llevarlo donde estuvo originariamente la escultura, sin darse cuenta que ha cambiado todo. Entonces, hacer la prueba. Yo, para esto del premio Maison Nave que hacemos, fui un día a hacer fotos y volví sin foto, lógicamente. Primero, si esto es la estatua de Maison Nave, el letrero que dice que es hijo ilustre está aquí. Está en una pierna, ¿eh? No está en el frontal. Si lo fotografías desde Maison Nave, solo se ven señales de tráfico, que están a unos 2 metros del pedestal. Si lo fotografías de frente, es absolutamente comido por la Cruz de los Caídos, lo cual es una significativa inversión simbólica de cómo la Cruz de los Vencedores en una guerra civil que acaba con la República masacra al símbolo del alcalde republicano de Alicante. Y finalmente, hagan ustedes la prueba, fotografíenlo de espaldas. Se habrá integrado perfectamente en los anuncios de la rebaja del Corte Inglés. Espero que como buena novela policíaca, pues haya, supongo que habrá cadáveres, habrá también culpables muy malos que al final habrá que descubrir y decir. Yo invitaría a los que participan que vayan al género de novela negra y duro y no se queden en la novela policíaca costumbrista donde hay solo nostalgia por lo perdido. La finalidad de la novela esta sería, pues, levantar al pueblo si se quiere hacer recuperar la memoria y que salgan, como se ha dicho aquí, a la calle. He perdido algo de Alicante que yo tenía. Vivía en el centro de Alicante, al lado de la Diputación, y en los años 80, con mi pequeño telescopio, modesto telescopio, podía observar estrellas de magnitud 12. La luz del Palamó allí no tiene luz. Entonces ahí puede ver todas las estrellas que quiera porque la calle donde yo vivo, que es Vicente Lillocano, Basíbal, Sandoval, no tiene ninguna farola va. Hay unos focos en la Audiencia Provincial que están orientados directamente al Parque de la Ereta. Si subes por la noche a esto nuevo que han hecho y te asomas ahí un poco, puedes perder un par de dioptrías fácilmente. Pero eso es el aparato de justicia, ¿no? Sí. Quiere controlar que eso vaya bien. Para el que va de Alicante, en cuanto pasa Virgen del Remedio y llega a las rotondas, se queda absolutamente sin luz, con lo cual se traga las 2 rotondas que hay. Tengan muchísimo cuidado porque es peligrosísimo. También me imagino que puede haber intereses de seguros o de tanatorios.
¿Por qué el alcalde de Alicante quiere hacer un palacio de congresos y no un palacio de la música, un auditorio? El otro día aquí, en esta sede. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Me oyes? Porque yo no sé si es que quiere hacer rico, más ricos todavía, a los cuatro hoteleros de aquí y que el pueblo siga siendo, eso como tú has dicho, sin leer. ¿Por qué todavía no hay ninguna continuidad a la gran cantera de músicos, de musicalidad que tiene esta tierra? Todo cambia tan vertiginosamente, excepto todo lo que se refiere a las facetas creativas, artísticas. Yo esta vacación estuve en Lucentum y efectivamente es una ciudad fantasma, porque es inaudito cómo está rodeado ese enclave. Es una experiencia auténticamente impactante, ¿no? Pero es que en esta foto los diseñadores han hecho desaparecer el castillo. Pero es que esta foto es cómo está el mar, o sea, no hay mar. Es decir, el mar, que es el elemento significativo por excelencia. Uno de los problemas que tiene esta ciudad y que seguramente ese cierto espíritu incívico acampa es que ya no tenemos símbolos con los que identificarnos. Nuestros símbolos se han devaluado profundamente. O sea, la otredad, ¿no?, que va a tener esta ciudad en 10 años más va a ser tremendo, porque a mí una de las cosas que más me impactan es que yo llegó un momento determinado que creí que no se podía destruir más. O sea, no sé, llega un momento en que te saturas tanto de ver cómo cae todo, todos los edificios, los palacetes, y dices, bueno, ya hasta aquí hemos llegado, no puede ser que esto siga. Y claro, luego vuelves a hacer balance 5 años después y dices, bueno, pues ya ha desaparecido esto. Esta es la ciudad más insolidaria que yo conozco. Aquí no se pueden poner de acuerdo, no dos barrios, sino siquiera dos vecinos. Y desde luego los políticos campan a sus anchas con el beneplácito de los ciudadanos. Que cometan la atrocidad que cometan los políticos, se lo tragan todo, absolutamente todo. Y no es que se lo traguen, sino que se quejan, pero a las elecciones siguientes los vuelven a votar. Los distintos responsables municipales, en el fondo, lo que están haciendo es creando las condiciones para que nuestros hijos monten el mayo del 68. Vamos a ver, ellos, asfalto, ladrillo, y debajo está la playa. Quiero decir que cuando, por eso, cuando empiece a haber disgusto, pues quitarán el... Mira, apareció la playa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que deben ser los ciclos que hay estos que nos van calentando para que... En fin. De aquí, el último esfuerzo que hizo la ciudadanía demostrando lo que era fue cuando todo el mundo apostó por la universidad. Efectivamente, toda la ciudad y toda la provincia estuvo de acuerdo. Supongo que como está desvelado lo cambiaremos. Ja que hem vingut al món a patir, no? Ja està. Pues...
suframos con alegría, ¿no? Al final, el juego literario va a permitir el juego también de la imaginación, porque al menos para la gente joven será muy difícil censurar si ha habido o no un desliz literario contando una historia de algo que no fue, contándola como que fue, puesto que no hay referencias próximas para gente que tendrá pues 20, 21, 22, 25 años, y ciertamente la ciudad es prácticamente otra aquella que nos acogió, ¿no?